Son numerosos los factores de riesgo que se pueden considerar en el caso de un edificio enfermo. En los próximos dos capítulos haremos referencia a la presencia en el medio ambiente interior tanto de compuestos químicos como de agentes biológicos. El número de posibles contaminantes es elevado y sus orígenes pueden ser muy diversos. Los más significativos, entre otros, son dióxido de carbono, monóxido de carbono, aldehídos, óxidos de nitrógeno, metales y vapores orgánicos. Posteriormente los estudiaremos con detalle. También los materiales de construcción y decoración, así como el mobiliario, pueden ser la causa de la presencia en el aire de formaldehído, vapores orgánicos y polvo. El polvo, presente en un aire interior, está formado por partículas tanto orgánicas como inorgánicas, muchas de las cuales pueden clasificarse como fibras. Este es el caso del amianto, la fibra de vidrio y los revestimientos textiles. La cantidad de polvo total dependerá de la ventilación, la limpieza, la actividad en la zona y del grado de presencia de humo de tabaco. Por otra parte, los materiales usados para el trabajo de oficina, en las instalaciones o por el mantenimiento y limpieza, aportan contaminantes al ambiente interior. Algunos ejemplos son los correctores de mecanografía, las colas y pegamentos, el ozono desprendido por fotocopiadoras e impresoras láser, los biocidas, los productos diarios de limpieza y los desodorantes. No debemos olvidar los casos en los que los contaminantes proceden del exterior del edificio, como son los humos de escape de los vehículos a motor, el dióxido de azufre o el gas radón. Llegados a este punto, haremos un pequeño comentario de la problemática del gas radón. Este es un gas radioactivo de origen natural. Suele ser frecuente en las zonas de montaña y se concentra en los sótanos y plantas bajas de los edificios. Su valor normal promedio es de 3 becquerelios, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear establece, para España, un valor promedio de 25 becquerelios. El subsuelo y determinados materiales de construcción, tales como el hormigón y la piedra natural de granito, lo contienen. Para eliminar la concentración de este gas, es suficiente con una buena ventilación. Por el momento, son muy pocos los límites ambientales existentes para estos contaminantes. No hay que olvidar que en el caso de los productos químicos, sus mezclas pueden tener sobre el ser humano efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos, y que el conocimiento de estas interacciones es aún muy limitado. Por otra parte, tampoco se conocen los efectos de ciertas sustancias sobre el organismo cuando la exposición es a muy bajas concentraciones y durante largos periodos de tiempo. Todo esto dificulta el establecimiento de límites. En lo que afecta a contaminantes químicos ambientales, la mayoría de los valores de referencia en aire están pensados para su aplicación en ambientes industriales, donde deben proteger, ante todo, a los trabajadores frente a efectos agudos y evitar intoxicaciones con efectos sistémicos. Muchos autores utilizan como referencia en ambientes interiores los valores límites de exposición para ambientes industriales, denominados TLVs, los cuales se consideran válidos para jornadas de trabajo diarias de 8 horas y 40 horas de trabajo semanales. Para adaptar los TLVs a las condiciones del ambiente interior de un edificio, se aplican factores numéricos correctores. Las razones aducidas para la reducción de estos valores son las siguientes. En ambientes no industriales,
las personas están expuestas simultáneamente a bajas concentraciones de muchas sustancias químicas, normalmente desconocidas, capaces de actuar sinérgicamente unas con otras. En la mayoría de países desarrollados, los medios industriales se controlan con el objeto de comprobar el cumplimiento de los valores de referencia establecidos, práctica que no suele suceder en los ambientes no industriales. En principio, los riesgos inherentes a una actividad industrial se conocen y existen medidas para su control y reducción. Los trabajadores deben estar informados y disponer de los elementos de reducción y protección frente al riesgo. En los medios industriales, trabajan adultos con buena salud y una forma física aceptable, mientras que en un ambiente interior se encuentra, en general, un espectro más amplio de la población. La Organización Mundial de la Salud ha establecido unas guías destinadas a proporcionar una base para proteger la salud pública de efectos adversos debidos a la contaminación del aire y para eliminar o reducir al mínimo aquellos contaminantes del aire que se sabe o se sospecha que son un peligro para la salud y el bienestar humano. Estas guías no diferencian el tipo de exposición de que se trata, por lo que cubren tanto la exposición debida a un aire exterior como la que puede presentarse en los ambientes cerrados. La presencia de un importante número de contaminantes químicos en el interior de un edificio es debida a productos procedentes de combustiones. La utilización de cocinas, estufas, secadoras, refrigeradores y quemadores de gasoil facilita la presencia de óxidos en el aire, los cuales, a menudo, son irritantes respiratorios. Algunos de estos contaminantes pueden llegar al aire interior a partir de fuentes exteriores debido a tomas de aire inadecuadas. Entre todos ellos, estudiaremos con mayor detalle los siguientes. Dióxido de carbono. Es un gas que se forma por combustión de sustancias que contienen carbono. En locales no industriales, la principal fuente está en la respiración humana y el fumar. Es un asfixiante simple, cuya presencia a concentraciones altas provoca falta de oxígeno. Monóxido de carbono. Se forma por combustión incompleta de sustancias que contienen carbono. Su presencia en medios no industriales es debida a la emisión por motores de combustión interna en garajes dentro del edificio, la toma inadecuada de aire fresco exterior y fumar. Tiene un efecto asfixiante al unirse a la hemoglobina de la sangre, disminuyendo la capacidad de aporte de oxígeno a los tejidos. Humo de tabaco. El acto de fumar representa la liberación en el aire de una compleja mezcla de más de 3.000 productos químicos contaminantes conocidos. Aproximadamente el 95% de las partículas del humo de tabaco se hallan dentro del intervalo respirable. En este sentido, su presencia en el aire del interior de un edificio es un problema que afecta tanto a fumadores como a no fumadores. Materiales de construcción. Entre estos se hallan los empleados para el aislamiento térmico y acústico, tanto general del edificio como de las instalaciones de ventilación y climatización. De entre todos ellos, destacaremos las fibras, principalmente la de vidrio, y el amianto, además de distintos tipos de compuestos orgánicos volátiles. La fibra de vidrio. Está formada por material sintético amorfo a base de silicatos. Se usa como refuerzo en plásticos, cauchos, papel y tejidos, y como aislante térmico y acústico en los sistemas de ventilación y climatización. La fibra de amianto. El término amianto abarca distintas formas de silicatos minerales naturales empleados normalmente en materiales de aislamiento. Aunque su utilización está muy limitada en los edificios de nueva planta, aún es frecuente encontrarlos en edificios antiguos,
pudiendo ser fuente de contaminación durante la realización de trabajos de mantenimiento y remodelación, como consecuencia de la degradación de los materiales que los contienen. Formaldehído. Se usa extensamente en la formulación de plásticos y resinas, especialmente usadas como aislantes térmicos, barnices, muebles y decoración. Una inadecuada formulación, un mal curado, así como la degradación producida con el paso del tiempo, son las causas de la emisión de este compuesto al medio ambiente. El formaldehído puede ocasionar irritación en las vías respiratorias y alergias, y está considerado como una sustancia sospechosa de inducir procesos cancerígenos. Disolventes. Otros materiales de construcción que pueden ser fuente de contaminación por liberación de compuestos químicos en el aire del interior de un edificio son los muebles y elementos de decoración de madera y caucho, los agentes sellantes, colas, barnices y materiales textiles. Entre los disolventes detectados con una mayor frecuencia se hallan los hidrocarburos alifáticos y aromáticos y algunos clorados, entre ellos los freones y el dicloroetano. Productos de consumo. Los productos de consumo llegan continuamente al ambiente a través del propio usuario. Se incluyen en este grupo productos que ya han sido utilizados en la construcción, tales como pinturas, barnices, plásticos, disolventes, selladores, fibras textiles, papel y cola de empapelar. Además, hay que incluir otros nuevos como pesticidas y repelentes, productos de limpieza en general, siliconas abrillantadoras, cosméticos, desodorantes, lacas para el pelo y toda una larga lista que ahora no enumeraremos. Aparte de los compuestos orgánicos, ya citados en los materiales de la construcción, entre los productos de consumo destacan las partículas y los pesticidas. Partículas. Las partículas respirables pueden ser irritantes respiratorios con efectos especialmente importantes para las personas asmáticas. En los ambientes no industriales, la principal fuente de partículas finas es el humo del cigarrillo y los aerosoles procedentes de distintos tipos de pulverizadores. Los aerosoles de partículas de mayor tamaño incluyen fibras de algodón y textiles sintéticos desprendidas de alfombras y polvo transportado desde el exterior. Pesticidas. En este grupo se incluyen una gran variedad de dicumarinas, organofosforados y organoclorados que se usan contra todo tipo de insectos, roedores, hongos y crecimiento microbiológico en general. Mientras que algunos son volátiles y tienen un tiempo de residencia limitado, otros pueden acumularse en el polvo y redistribuirse. Como ya hemos dicho anteriormente, se desconocen los efectos para la salud humana asociados a exposiciones prolongadas a bajas concentraciones de muchos pesticidas y sus subproductos. Entre otros contaminantes de interés, podemos encontrar los siguientes. Ozono. Es un oxidante que en determinadas condiciones está presente en el aire exterior. En el aire interior se genera principalmente a partir de las máquinas fotocopiadoras, impresoras láser, lámparas de descarga de altas frecuencias, lámparas ultravioletas y descargas de arco eléctrico. La utilización de ozonizadores como desodorizantes y desinfectantes es, obviamente, una fuente importante de su presencia en el aire. Metales y compuestos metálicos. La presencia de plomo es debida generalmente a fuentes exteriores. También se ha detectado la presencia de hierro y manganeso sin poder justificar su origen. Por su parte, los sistemas de ventilación y climatización liberan aerosoles procedentes de la corrosión del aluminio,
metal del que suele estar construido una parte del equipamiento. Radón. Algunos contaminantes presentes en los suelos sobre los que se asientan los edificios pueden también infiltrarse en el interior del inmueble a través de grietas y fisuras en la cimentación. Este es el caso del radón. El radón es un gas radiactivo procedente de la desintegración del radio y perteneciente a la familia de los gases nobles que emite partículas alfa. La exposición a esta emisión se ha relacionado con el deterioro de los tejidos e incluso con el cáncer. El radón y sus productos de desintegración se encuentran en zonas graníticas y en yacimientos de fosfatos. Como anteriormente ya hemos mencionado, también pueden formar parte de los materiales de construcción. Cloro. Por último, destacaremos este elemento químico en su doble vertiente. Es un gran desinfectante y un poderoso contaminante. Aquí podemos encontrarnos con dos casos genéricos: su uso a través de las lejías domésticas y su utilización en las piscinas de instalaciones deportivas. Debemos prestar gran atención a la exposición prolongada de nadadores y personal de mantenimiento de estas instalaciones al cloro ambiental. A modo de resumen, destacaremos los siguientes puntos. Se desconocen los efectos de ciertas sustancias sobre el organismo cuando la exposición es a muy bajas concentraciones y durante largos periodos de tiempo. Algunos de los principales contaminantes químicos que podemos encontrar en el interior de un edificio no industrial son dióxido de carbono, monóxido de carbono, humo de tabaco, materiales de construcción, la fibra de vidrio, la fibra de amianto, formaldehído, disolventes, productos de consumo, partículas, pesticidas, ozono, metales y compuestos metálicos, radón y cloro.